Estamos en el Canal 15, Universidad de Costa Rica, recordando un hecho histórico fundamental para la historia patria y que ha fomentado no solamente paz, sino también democracia, una reputación que por años se ha significado mucho para nuestra Costa Rica. De verdad que como director de este canal me siento muy orgulloso de contar con ustedes hoy y les hago una reverencia por que de verdad para nuestra audiencia es fundamental contar con esa historia que ahora conversaba antes de arrancar, la no contada. Así que, sin más, me permito presentarle a toda nuestra audiencia a don José Martí Figueres, a don Rodrigo Carreras y, por supuesto, a don Manuel Mora. Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, donde hacemos televisión con sentido desde la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Encantado, encantado. Cada uno de ustedes desde su vida profesional han hecho cosas importantes para nuestro país, pero hoy es un momento muy importante para recordar a quienes son para ustedes sus progenitores. Y yo quisiera, antes de conversar sobre aquellos protagonistas de ese pacto, que don José Martí me cuente específicamente de cómo era la geopolítica del momento, cómo ese 47-48 pintaba un mundo lleno de una gran cantidad de sorpresas. Bien, con mucho gusto. Para conceptualizar lo que fue la Costa Rica de fin de los 40, recordemos que en el mundo estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y ya entra la Guerra Fría. Y la Guerra Fría comienza a poner calientica. Por un lado. Por otro lado, Mao Zedong en el 47-48 le gana la batalla a Chiang Kai-shek y Mao Zedong termina comunistando a China y Chiang Kai-shek se va para Taiwán. El Estado de Israel se forma en el 48. Gandhi le gana la batalla a Gran Bretaña e independiza la India de la Gran Bretaña. Por cierto que en enero de 48 matan a Gandhi, lo asesinan. Pakistán y la India se separan en el 48. Y aquí en América Latina tenemos 3 o 4 dictadores muy de derecha y muy sangrientos, República Dominicana, en Nicaragua y en Venezuela, que también nos están incomodando, es la piedra en el zapato aquí, de los que estamos por aquí. Así es que lo que es la guerra del 48 en Costa Rica. Y un Batista también más dictador ya. Batista fue presidente hasta el 44 de Cuba, sí, y después entró creo que en el 50, así ya es, como dictador hasta el 57. Pero ahí estaba e incomodando también. Así es que la guerra del 48 en Costa Rica, si se puede, es una continuación de todo un movimiento de actividades geopolíticas que están pasando en el mundo. ¿Cómo leer el mundo y la Costa Rica del momento, don Manuel? La de entonces. La de entonces. Bueno, yo me monto sobre lo que planteaba José Martí, que me parece muy sintético y bueno el enfoque. Pero quisiera agregar también un detalle. En 1948, la OSS, que era la organización que tenía los Estados Unidos para hacer inteligencia estratégica, se transforma en la CIA. Es decir, la CIA se crea en el 48. Hasta ese año, los Estados Unidos tenían el monopolio del arma atómica. Habían lanzado 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki. En mi criterio, más como una señal precisamente geoestratégica y geopolítica para el mundo que se venía, que porque fuera indispensable, digamos, para la derrota definitiva del Japón. Claro que esto le economizó bajas a los Estados Unidos, no a Japón, pero este era el contexto, como decía José Martí, era Guerra Fría que se tornaba caliente. Veamos que ya luego viene la Guerra de Corea y vienen muchos otros acontecimientos. Entonces ya había una situación mundial nueva, distinta a la que había prevalecido durante los años de la guerra, donde incluso hubo buenas relaciones, incluso con la Embajada de los Estados Unidos, aquí en Costa Rica. Así es.
y vino una situación compleja ya desde el punto de vista geopolítico. Hay que sumar a esto y que tengamos a don Rodrigo, es un agasajo, por supuesto, como internacionalista, porque también en el 48 la Declaración Universal se convierte en el primer acto de poner en la semántica los derechos humanos, casualmente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos realmente constituye uno de los hitos más importantes en el desarrollo de las relaciones internacionales, en el desarrollo de las Naciones Unidas, y se convierte en uno de los elementos fundamentales para poder argumentar en las Naciones Unidas y en todos sus foros diferentes problemas que se presentan, con diferentes enfoques a veces. Tanto que esta es la hora que no nos hemos puesto de acuerdo sobre el tema. Hubo allá en el 76 una conferencia de derechos humanos de las Naciones Unidas en Viena. Fue terrible, porque no hubo forma de poner de acuerdo al mundo si los derechos humanos eran un asunto universal o si era un asunto cultural. Los países, sobre todo los países islámicos, sostenían que era una cosa cultural. El resto del mundo sostenía que era derechos universales por el hecho de haber nacido seres humanos. O sea, es un tema que no hay acuerdo. Pero realmente fue un año en el cual, sobre todo para nosotros en América Latina, para nuestra región, fue una lucha, como decía José Martí, una lucha en contra de dictaduras, en contra de toda una serie de situaciones internas, sociales que había en cada uno de nuestros países, y Costa Rica no fue la excepción. Costa Rica fue, para algunos autores, entre ellos Kyle Longley, un politólogo de los Estados Unidos, la primera guerra civil de la Guerra Fría. Muy interesante. Pues bueno, con esta ilustración rápida de cómo se manifestaba el mundo en ese momento y cómo los derechos humanos se convertían también en un papel protagónico, aterrizamos en una Costa Rica en la que tres protagonistas inician algo que en la negociación es fundamental, y es el diálogo, el conversar. Don Manuel, ¿quién era don Manuel Mora, su papá? Bueno, como político, la faceta de él como padre es desconocida y sería un tema muy largo. Como político, creo que fue una de las piezas más importantes en la transformación y en lo que significó todo el siglo pasado para nuestro país. Porque es, no por generación espontánea, porque había predecesores que habían trabajado en esas direcciones también, pero quien levanta las banderas de la justicia social como nunca se habían levantado en este país y convierte el tema de la justicia social y la lucha por reivindicar los derechos de los trabajadores y por levantar el nivel de vida del país y por desarrollarlo, lo hace su bandera, crea el Partido Comunista, cuando hablar de comunismo era, se asociaba con comer chiquitos y cosas terribles. Sí. Tuvo esa audacia. ¿Todavía, don Manuel? Todavía, a pesar de que los comunistas de aquí demostramos en la historia que fuimos patriotas siempre y que pusimos siempre los intereses del país y que no privilegiamos nunca las formas armadas de lucha. Simplemente las veíamos como una forma secundaria en caso de que no hubiera otro camino. Me refiero en el programa del partido. Entonces creo que cuando surge él y llega a los 23 años al Congreso, crea una nueva forma de hacer labor parlamentaria. En mi criterio, él crea un nuevo tipo de parlamentarismo. Cuando vincula el trabajo en el Congreso, entonces, con la lucha de masas. Y el mejor ejemplo de eso fue la huelga bananera de 1934. Y, por cierto, que a veces se olvidan algunos partidos de que esa es un aporte muy importante que él hizo al país, ligar el trabajo parlamentario con el trabajo de masas. Con la lucha del trabajador. Y con la organización y desarrollo de estados de conciencia, las masas populares,
para hacerlos avanzar dentro de la visión estratégica que él tenía y que plasmó en un programa en 1932. Creo que él jugó un papel extraordinario en toda la historia del siglo pasado. No me quiero perder la oportunidad, y yo creo que la audiencia tampoco, de que usted me cuente, aunque sea dos aspectos cualitativos de la vida cotidiana con él. Me refiero a cómo era en el trato con sus hijos. Si yo quisiera personalizar la bondad suprema en un ser humano, algo difícil o puede sonar una tontería, pero yo diría que mi padre llenaba esa, digamos, ese concepto o ese sentimiento de bondad total. Era un hombre, no por eso poco firme, era un hombre muy firme, muy decidido, que mantenía sus ideas, sus convicciones hasta las últimas consecuencias. Pero no solo yo lo recuerdo así, quienes lo conocieron de cerca. Extraordinariamente cálido, cariñoso. Qué lindo. Suave y siempre, siempre enseñando, siempre transmitiendo conocimientos desde las formas más simples, desde nos contaba cuentos a mí, a mis primos. ¿Algún cuento en específico que recuerde? Bueno, varios inventados. Él se inventó un personaje que se llamaba Periquito. Y Periquito era amigo de la bruja de la piedra de Acerrí. Y a partir de ahí nos inventaba cuentos de Periquito. Pero también nos leía el Quijote, párrafos del Quijote, y los disfrutábamos muchísimo. El Quijote tiene partes también humorísticas extraordinarias. Entonces era un personaje que unía una cultura universal muy grande a una cultura política y jurídica y una humanidad realmente extraordinaria. Yo lo recuerdo como la persona más buena que conocí en mi vida. Estamos con los descendientes, con los hijos, nada más y nada menos, de quienes protagonizaron un acuerdo fundamental para nuestro país en Ochomogo. Y acabamos de haber tenido de parte de don Manuel Mora una semblanza hermosa de su padre, porque no es igual leer a Manuel Mora en un texto y escuchar los relatos de lo que pudo haber hecho en su vida política, sin saber ahora que también era una persona que podía ser un buen abuelo cuentacuentos. Así que gracias por hacer televisión con sentido y también humanizar a ese personaje que en la Costa Rica ha sido fundamental para construir un acuerdo que representa no solamente en el imaginario social, sino también en la historia de una Costa Rica que donde quiera que usted vaya se le reconoce por una palabra que casi la podemos utilizar como hashtag: paz. Estamos haciendo televisión con sentido y regresamos con los otros dos relatos de dos grandes protagonistas. Regresamos al Canal 15, Universidad de Costa Rica, conversando con los descendientes del Pacto de Ochomogo. Don Rodrigo, nada más y nada menos, quien hizo la universidad necesaria posible, su primer rector. Y ese concepto de universidad necesaria da para otro programa. ¿Cómo era el padre Benjamín Núñez? No solamente en lo político, sino también en lo social, porque era un hombre donde esa era una de sus fortalezas. Bueno, el hecho de que la Universidad Nacional apareciera en el imaginario costarricense muestra mucho esa preocupación. Él era en primer lugar un sacerdote. Un sacerdote, y le gustaba presentarse como: yo soy un cura de aldea. Muy modestamente decía eso, con todo su historial. Pero realmente lo era. Realmente su forma de pensar, sobre todo en la gente, no dejaba de ser el hijo del herrero de Pacayas. No dejaba sus orígenes campesinos. Y parte de sus orígenes campesinos le fueron fortalecidos por su cercanía y la enseñanza que recibió de Monseñor Sanabria, que era otro campesino. Un gran intelectual, además. Y los dos, desde que él era muy joven, Monseñor Sanabria descubrió en él el potencial, lo mandó a estudiar a los Estados Unidos para que se formara, sobre todo para que viniera de regreso a organizar los movimientos sindicales para la Iglesia Católica.
Y esto realmente fue su misión. Después, durante la Guerra Civil, Monseñor Sanabria le dio otra misión canónica, que era mantenerse cerca de la gente de lo que se vislumbraba como lo que iba a ser Liberación Nacional, porque esa gente era la que iba a manejar los destinos del país por el resto del siglo y parte del siguiente. Era el cura del partido. El partido nunca se hubiera hecho si no hubiera sido de él, porque después de la Guerra Civil hubo muchas discusiones, siempre se hablaba que si sí, que si no, y él fue el que por fin los agarró y los encerró con Don Chico en la finca La Paz, a donde se creó el Partido de Liberación Nacional, y él mismo de su puño y letra escribió la Carta Fundamental del Partido de Liberación Nacional, Carta Fundamental que es muy interesante, porque cuando ustedes leen la Carta Fundamental del Partido de Liberación Nacional, van a encontrar unas grandes contradicciones de nuestra historia. Y es que el Partido de Liberación Nacional le gusta decir que somos socialdemócratas, y no. La Carta Fundamental de Liberación Nacional, como lo reconocía Daniel Oduber, es fundamentalmente un documento social cristiano. ¿Por qué? Porque fue escrita por un cura basado en las iglesias, en las encíclicas papales y en todas las enseñanzas de la Universidad de La Vaina, a la cual él no asistió. Y eso es muy interesante. Un paréntesis. Sí. Ahora la izquierda dice que es socialdemócrata también. Sí. Bueno, es que como que el mundo se va haciendo socialdemócrata. Buenísimo. Pero ese dato histórico, fenomenal. Pero realmente es algo muy importante, porque eso nos explica mucho la personalidad de él, el papel de él cuando don Pepe lo escoge para que sea él quien venga a la Embajada de México a negociar la rendición del gobierno. Realmente llama la atención, porque ¿por qué don Pepe lo mandó a él? Bueno, en primer lugar, yo creo, esta es una tesis mía, de por qué don Pepe no se la iba a jugar mandando a alguno de sus altos comandantes militares. Pero sabía que tenía a su capellán, con el cual había tenido grandes conversaciones ideológicas y sabía lo que era, lo que estaba planteado en las proclamas de Santa María. Así es. Y era el único que podía jugar eso. Por otra parte, también don Pepe era medio bandidillo. Y él sabía que medio. Si algo le pasaba al padre Benjamín Núñez, eso aquello iba a ser un escándalo mayor. Mientras que Bien jugado. Y entonces, sea como sea, era una situación de ganar. Y en efecto así le salió muy bien. El padre Benjamín, además de eso, después como profesor en la Universidad de Costa Rica y después fundando la Universidad Nacional, también ha sido diplomático en las Naciones Unidas y había tenido un gran desempeño en todos esos campos. Y cuando se funda la Universidad Nacional, también tenía otra experiencia, que fue la de ser el gestor de lo que fue el movimiento de Patio de Agua. Así, el Manifiesto Democrático para una Revolución Social, que fue un campanazo. Resulta que Liberación Nacional se había ido aburguesando, decían algunos. En aquella entonces, ¿verdad? Y el padre, con una serie de intelectuales, profesores de la universidad, jóvenes, entre los cuales habíamos una serie de chiquillos que íbamos a ver torear, pero realmente se dedica a encauzar a Liberación Nacional otra vez por el camino. Y como que ahora no está haciendo falta otra vez, pero bueno, esa es otra cosa. Eran tiempos en los que la ideología me parece que era fundamental. Ahora las ideologías se cruzan y podemos ver a alguien que de repente en época de TLC luchó y luego lo vemos en la derecha extrema o luego un conservador de los más irreverentes que nos encontramos. Hay que distinguir entre el pragmatismo y el oportunismo, son dos situaciones totalmente diferentes. Y parece que el oportunismo prolifera ampliamente en nuestro país. Todo el mundo conoce y conoció a don Pepe, don José Martí, pero ¿cómo era don Pepe de encuentro? ¿Cómo era su papá? Bueno, vamos a ver, oyendo hablar a don Manuel y a don Rodrigo, se me ocurre comentar que los tres viejos
entre más los oigo hablar a los hijos de ellos, más me doy cuenta de que estos tres viejitos remaban muy parejo. Así, para hablar en términos de la Avenida Central, ¿verdad? Ahora nos va a contar usted cómo se conocían, pero primero quiero el relato. Y remaban muy parejo porque los tres tenían una profunda convicción de que Costa Rica había que sacarla de ser una banana republic, un país descalzo, un país donde el hambre, francamente, era rey. Y entonces, lo que nos acaba de decir don Manuel, en cuanto a su papá o el padre, me recuerda mucho la actitud de don Pepe. Don Pepe, cuando entra a la finca La Lucha en 1928, se preocupa principalmente porque los empleados tengan casa, porque los empleados tengan comida. Puso una planta hidroeléctrica en cuanto pudo, que fue 20 y pico de años después, una planta hidroeléctrica para que la población de La Lucha tuviera electricidad. Coincidían luchas con don Manuel y con el padre Benjamín. Y entonces oír hablar a este par de caballeros, nos insultan si les digo caballeros, ¿verdad? Me sorprende. Me parece que los tres viejitos tenían mucho en común, y entre más los oigo hablar a ellos, más me doy cuenta de por qué es que se llevaban tan bien los tres. Porque eran aves del mismo corral, francamente. Ahora, don Pepe, como ser humano, y vamos a ver como padre. Primero les cuento una anécdota que nos marcó a José María, mi hermano, y a Mariano, por supuesto a mí. A los tres nos pasó el siguiente evento en épocas diferentes. Nos servimos de noche nuestro plato de comida. Tenemos la mala suerte que pasa don Pepe y nos dice, en nombre de uno de los tres, en este caso Martinito, se sirvió mucho. Si usted se lo sirve, se lo come. Y uno mocoso de 5, 6, 8 años, claro que sí, yo me voy a comer. Y don Pepe se quedaba por ahí observando. Y si uno cometía el error de no comerse todo lo que se sirvió, don Pepe decía, póngame el resto de esta comida en la nevera y adivinen qué comíamos el día siguiente frío, para el desayuno. Por consiguiente, ninguno de los tres hermanos dejamos nada en el plato si nos servimos. ¿Por qué menciono este hecho de don Pepe? No solo que era muy estricto, probablemente más estricto con el hijo mayor que con nosotros dos, pero venía don Pepe de una familia catalana del siglo XIX, una España donde el hambre prevalecía y la comida era sagrada, y don Pepe no iba a dejar que un hijo de él se sirviera algo que no se lo comiera. Yo soy nieto de un señor de Brasil, de Santa Ana, que me decía que no podía dejar ni un granito de arroz en el plato, así que la Costa Rica que vivió mi abuelo seguramente es muy semejante a la de don Pepe, y por supuesto, el hambre estaba en la calle. Así es. Y entonces una característica que yo vi de don Pepe, me estoy dando cuenta que por aquí, por ahí, andaba también, tanto con don Manuel como con el padre. Don Rodrigo no les cuenta que el padre también era muy estricto, y yo no sé si ustedes fueron víctima del padre como estudiantes de sociología, pero a mí me tocó ir a la clase de sociología del padre Núñez aquí en la universidad en el 60. Era bravo. ¡Juepucha! ¡Qué hombre más cabreado! Así para hablar en francés, perdón. Si llegaba tarde, trancaba la puerta. ¡Uf! Estrictísimo era. Y yo no sé si era porque me había visto nacer a mí, pero uy, a mí me traía de un ala, ¿verdad, caramba? Era el padre Núñez. O sea, no había ningún chineo adicional. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y entonces, por lo que veo, no obstante que dice don Manuel que su padre era muy cariñoso y muy dulce como padre y como abuelo, pero los tres tenían mucha característica muy similar y como que remaban juntos, caramba.
en mucho de lo que hacían. Hay un resumen rapidísimo que si lo puede hacer en un minuto yo sería muy feliz, que es cómo coincidieron y hicieron Radio Pirata don Manuel y don José María. Y don José. José Figueres. María, sí. A principios de la década de los 20, hay dos muchachos en San José que son, cada uno está en un colegio diferente, pero son cuates, son amigos. Y en aquel entonces, ellos los dos eran muy buenos en matemáticas y muy buenos en física. Y eran muy curiosos. Y comienza en aquel entonces, repito, 2021-22, a sonar lo que es la radio o radiotransmisión. Entonces estos dos muchachos, cuates entre sí, pero de colegios separados, inventan hacerse cada uno una radioemisora, un walkie-talkie o se puede llamar lo que quiera, para hablarse entre sí. Y lo hicieron. Cada uno se lo llevó para la casa y ellos dicen que hablaban de política y de macroeconomía. Yo creo que a la edad de 16, 18 años estaban hablando más de chiquillas que otra cosa. Pero bueno, esos dos muchachos se llamaron Manuel Mora Valverde y José Figueres Ferrer. Vean qué hermosa joya nos presenta don José Martí de el encuentro entre dos muy importantes representantes de la política que desde las juventudes ya sabían que su destino de repente estaba en el Ochomogo. Ya casi regresamos. Con lo que yo voy a decir, esto es casi obsceno que lo diga el director del canal, con tres hombres muy cargas. Don Manuel, póngame en contexto un poco el acuerdo del Ochomogo, porque había muchas fuerzas centrífugas en ese momento y era una Costa Rica que verdaderamente, yo puedo decir, aunque fuesen amigos ellos dos y aunque el padre intercediera, era una Costa Rica en la que don Manuel, de parte del Partido Comunista, tenía control sobre esa Costa Rica también. Bueno, es que cuando ya se llega a trabajar en el pacto es porque el país estaba a punto de, ya estaba viviendo una guerra, pero estaba a punto de entrar en un periodo muy crítico, el conflicto, con perspectivas muy, muy oscuras y muy duras desde todo punto de vista. ¿Por qué digo desde todo punto de vista? Porque en el plano humano, indiscutiblemente, lo que venía era un baño de sangre gigantesco en la lucha por la capital, que hubiera dejado consecuencias humanas tremendas, entre otras. Si dividió la guerra civil, porque a mí me consta, a mí me tocó vivir después de eso, imaginemos con unos cuantos miles de muertos más lo que habría sido. Pero ahí el elemento geoestratégico y geopolítico también es importantísimo. Entonces, ¿qué había sucedido? El Teodoro Picado capituló. Capituló, sí. Fuerzas incontrastables, que sobre eso podríamos hablar bastante, francamente lo obligaron a capitular. Y obviamente los aliados calderonistas en este momento ya no estaban aquí tampoco. Entonces, de la alianza que había luchado en la defensa de por la promulgación y luego en la defensa de las garantías sociales, pues los que quedaban armados y luchando por lo que habían luchado eran los comunistas. ¿Sí quedaba Paco Calderón en el país? Estaba en el país, no sé, pero en ese momento, es decir, beligerantes... No tenía ningún factor... Es que no, como jefe no estaba entiendo. Funcionando. Y él sobre estaba todo, en Nicaragua. En los últimos días, durante el pacto, él estaba en Nicaragua. Y regresó, ¿verdad? El 17 vino en un avión de la Fuerza Aérea Nicaragüense y se reunieron con el presidente Picado en Chacarita. Así es, así es. Sí, ese es el dato que tengo. Mi padre fue y al pie del avión, don Paco, cuando se bajó del avión, le contó algunas cosas y fue leal en ese sentido, porque le contó a mi padre pues, lo que había sucedido y el plan que se estaba desarrollando. Entre otras cosas, el partido había quedado en buena medida desarmado.
Así es. Porque las mejores armas se las habían entregado a Somoza. Pero la situación era muy grave, el presidente había capitulado y entonces el poder estaba en manos de quién, del Partido Comunista. Desde el punto de vista formal y ante el mundo eso era. Como decía antes, en pleno inicio de la Guerra Fría, pero además en un país que no pasaba desapercibido, porque hemos tenido siempre una posición geoestratégica de primer orden. Somos un país con una posición estratégica valiosísima, importantísima, y eso desde el siglo XIX. Gracias. Cuando se luchó por la vía de tránsito, y la vía de tránsito jugó un papel muy importante en la política de los Estados Unidos y de otras potencias como Inglaterra. Entonces, en esas condiciones, el poder quedaba en manos de los comunistas. Somoza había invadido la zona norte del país. Y otra cosa importante que lo subraya mi padre, incluso en el video que se hizo, que hizo Víctor Ramírez, lo señala muy claro, los marines de la zona del canal estaban dispuestos a entrar. Es decir, que el país estaba arriesgando, francamente, su soberanía incluso. Es decir, si supongamos, veamos alternativas, si hubieran sido derrotadas las fuerzas de don Pepe Figueres, con más razón el país pues habría sido intervenido. Sin duda, sin duda. Y al triunfar en virtud del acuerdo las fuerzas de don Pepe, ¿qué sucede? Que esas mismas fuerzas incontrastables a que se refirió Teodoro Picado, pues lo presionaron durísimo para que le entregara Ulate de inmediato y para que tomara algunas medidas de otro orden de carácter político, como se ha venido conociendo después, que tenían que ver ya con forzar a las Fuerzas de Liberación Nacional para que no continuaran con algunos de los planes que tenían en función de derrocar dictadores en América. Entonces vean ustedes qué interesante cómo operaron esas fuerzas incontrastables. Uh-huh. Y entonces en esas condiciones es que él va y se entrevista primero con el padre Núñez y después van a conversar en el Alto de Chomogo con don Pepe y se llega a un acuerdo que lo pretendía en primer lugar era mantener las grandes conquistas de los años 40 y no solo mantenerlas, abrir una perspectiva para que siguiera ese curso de desarrollo, gracias al cual Costa Rica logró grandes avances en muchos planos. Y en esas condiciones, además, como lo dicen, no era un asunto de vidas y haciendas, sino era un asunto de mantener las conquistas y mantener una perspectiva de desarrollo hacia un proceso de cambios avanzados, que lo fue y hubiera podido ser más si esas fuerzas incontrastables no se hubieran inmiscuido en la realidad del país. Entonces, en ese contexto, uh-huh, es que él sube y logra con don Pepe, con la presencia de Carlos Luis Falles, que estuvo ahí como testigo. Así es. Y del padre que no solo intermedió, sino que fue también un participante de este proceso. Sí, yo he estado leyendo muchísimo para poder conversar con ustedes sobre este hecho histórico y estaba viendo en casa el documental. Y cuando lo veo, mi hijo está próximo a hacer la primera comunión y yo le comenté que era sacerdote el padre Benjamín Núñez y me dice, mi hijo, los está confesando. había como un don de bondad para unirlos, ¿no? Me pregunto, ¿esa capacidad mediadora fue necesaria? ¿Se comentó en algún momento? Había algo muy importante. Incluso don Pepe en el vídeo, usted vio que hay una parte que le dice a don Manuel... Bueno, también es que la propaganda del gobierno y la propaganda del Partido Comunista había dicho que la guerra era para acabar con las garantías, y no, porque eso estaba plasmado en las proclamas de Santa María. Así es. Pero
una de las garantías también es que el padre Benjamín, cuando era el párroco en la iglesia de Tibás, su coadjutor era su hermano, el padre Santiago, que se dedicó al cooperativismo. Y ellos tenían un invitado en su casa, por esas circunstancias de la vida, que era Óscar Barahona Strever. Y Óscar Barahona Strever se reunía en la casa cural con el padre Benjamín, con el padre Santiago, con don Manuel Mora y con Víctor Manuel Sanabria. Wow. Y ahí redactaron las garantías sociales, el código de trabajo y toda la estructura de la Caja Costarricense del Seguro Social. Así es. Esto nos muestra un compromiso que había ahí con la clase trabajadora desde ese momento. Con eso y con la otra relación entre don Pepe y don Manuel, estaba el puente construido. Pero hay que subrayar que la guerra... Manuel no iba a ceder por nada, él iba a estar firme en sus, claro, en sus ideales, ¿no? Así es. Además, lo esperaban personas de Entre Ríos, y hay un dato que ahora lo corroboraba con don Manuel antes de la entrevista, que habían 1.200 personas de Entre Ríos diciendo... voy a ver qué hace, póngase de acuerdo o no. Y don Pepe tenía el plan de mandar, porque tenía fuerza aérea, de mandar parte de los combatientes a la Lindora y atacar por los dos lados, y esto hubiera sido una cosa espantosa. Tengo un dato adicional. En La Sabana había sido tomado también por don Manuel Mora en la época, uh-huh, ¿verdad? Entonces, eso demuestra de alguna manera que Lindora era la única posibilidad porque estaban sitiados. Claro, claro, solo por la Lindora. Y esto es algo que gracias a Dios no se produjo, y gracias sobre todo a estos tres personajes, que ahí ellos arriesgaron su vida yendo ahí al Alto de Chomogo, en tierra de nadie, solos, desarmados. Sí, sí. Eso fue una situación en la cual no hay otro parangón en la historia. Yo he estado buscando en mis libros de historia y he encontrado solo alguna semejanza allá en las guerras púnicas, pero realmente a ese nivel de riesgo de estar solos reunidos, este es el único caso que conozco en la historia. Porque también era necesario que se diera una cosa muy importante durante la guerra, que fue corta, pero muy sangrienta. Durante esa guerra hubo varios intentos para que hubiera un desarme, para que hubiera un cese de fuego, pero don Pepe tampoco aceptaba. Entonces, dentro de esa situación fue hasta que se hizo la propensión para la paz que existió gracias a estas circunstancias. Adelante, Omar. No, yo quería señalar un punto que me parece que tiene sentido hacerlo, porque sobre esto algunos han dejado correr rumores. Que eso de que los Estados Unidos estaban dispuestos a intervenir no es cierto. Bueno, en primer lugar hay... ¿Lo desmintió el embajador en la época? No, es que hay una cosa muy simple. No hace falta, por ejemplo, Juan Rafael Mora empezó a preparar nuestro ejército para la campaña del 56 desde el año 49. Uh-huh. ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba absolutamente seguro que, conociendo el destino manifiesto como doctrina que ya animaba al gobierno de los Estados Unidos, y habiéndole quitado a México la mitad de su territorio, pues que lo que venía para acá era serio. Pues es exactamente lo mismo, desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico. Si lo hacemos ahora, llegaríamos exactamente a las mismas conclusiones. Uh-huh. En el 50 estaba empezando la guerra de Corea, en el 53 hubo el golpe de Estado Arbenz, pero además había muy largos antecedentes de intervenciones de Estados Unidos en América, incluyendo la de Nicaragua, sí, que sí, llegó, sí, a Sandino. Por eso fue muy importante iniciar con esa organización de la geopolítica mundial que hacía don José Martí. Estamos haciendo televisión con sentido con dos hombres protagonistas de una historia, y que ahora regresamos con quien dicen que pudo haber sido el autor intelectual de ese encuentro. Don José Martí nos contará la historia desde su padre. Estamos desde
desde el campus Rodrigo Facio en los estudios del canal Universidad de Costa Rica. Estoy seguro que don Rodrigo Facio estaría muy contento de escuchar esta tertulia hoy. Ah, estoy seguro. Estoy muy, muy seguro. Sí. A mí me dejó entrar aquí. Yo ahora decía broma, me los quiero llevar para la casa, ¿verdad? Actor intelectual, ¿verdad, don Pepe, de ese encuentro? Pero hay una previa que está relacionada hasta con la música. Cuénteme eso. Muy simpático el incidente que fue a causa del padre Núñez. ¿Cuál es? Que el padre se reúne con don Manuel en San José, en Embajada de México, y ahí, después de un estire y encoge, se llega a la conclusión que la única forma de llegar a un acuerdo es que los dos líderes, don Manuel y don Pepe, se vean, se miren cara a cara, ojo a ojo. Y entonces quedan don Manuel y el padre en que el padre se va a ir para Cartago, donde están las fuerzas de don Pepe, lo convence, ojalá, de que se vean efectivamente en el puro centro, que es un potrero en el Alto de Ochomogo. Que era inhóspito el lugar en ese momento, ¿no? Era un páramo ventoso, frío. Sí, sí, sí. Y lleno de neblina. Y entonces acuerdan don Manuel y el padre, para que el padre vaya a hablar con don Pepe, en que si a las 9 de la noche del 17 de octubre, del 17 de abril, perdón, en una estación en Cartago cuyo nombre es Radio Hispana. Eso fue lo que dije, Radio Hispana. Si Radio Hispana a las 9 de la noche comienza a tocar la quinta sinfonía de Beethoven, pa 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 pam, pa pa, y el locutor dice carretera, carretera, esa es la señal de que don Manuel desde San José y don Pepe y el padre desde Cartago se van a juntar en el Alto de Ochomogo. O sea, esa era la acústica de una partitura que iba a hablar sobre la paz. ¡Guau! Y es muy poco conocido en el mundo, yo creo, revolucionarios y enemigos que se ponen de acuerdo con la quinta sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Qué hermoso, Dios mío. Y nos parece que este encuentro, propiciado por el padre y don Manuel y don Pepe, tiene dos significados que quisiera subrayar. El primero, paró la sangre. Como ellos dos han dicho ya en la grabación que hace don Víctor de los tres de ellos, don Manuel, el padre y don Pepe, ellos hablan de que si hubiese seguido la guerra, por lo menos causa 5 o 6 mil muertos. Hay algunos que dicen que posiblemente 30 mil muertos más hubiera sido el resultado de la toma de San José, la defensa de San José. Sin duda. Y en una población de 750 mil personas que mueran, aunque sean 5 mil más, hubiese sido significativo. Una catástrofe. Entonces, para la balacera, para la sangre en ese momento. Pero de inmediato y casi a mediano y largo plazo, el significado para nosotros del Pacto de Ochomogo es que los dos líderes que eran amigos, se han volado bala ahora en el 48 y que después, ojalá que don Manuel nos cuente cómo se fueron a ser amigos otra vez, la importancia que tiene para Costa Rica es que estos dos líderes ponen a un lado su ego, ponen a un lado e inclusive toda la presión que tiene cada uno en cada uno de sus bandos, sí, para decir no, con un pelo de bigote y un apretón de manos vamos a sellar este compromiso que tenemos y lo vamos a poner en práctica para la futuras generaciones de San José. ¿Sabe qué me impresiona y que es una lección del Ochomogo para la Costa Rica que acaba de haber pasado un proceso electoral? Es que esta Costa Rica del Ochomogo fue capaz de perdonarse y de volverse a encontrar entre esa ciudadanía crítica. En cambio, esta ciudadanía que acaba de haber pasado un proceso electoral tiene
profundas heridas en las propias familias costarricenses. Hoy hay familiares que no se hablan, porque uno votó por Fabricio y otro votó por Carlos. Don Manuel, fue así, como nos dice don José Martí, que esa Costa Rica no solamente fue la posibilidad de encontrarse de dos amigos y buscar la paz, sino también entre esos bandos, porque era rudo eso, ¿eh? Muy rudo. Fue muy complejo. Yo soy consciente, por ejemplo, de que cuando se conoció el texto de un documento del pacto, esto determinó, entre otras cosas, el intento de golpe que trataron de darle a don Pepe Cardona. Vea usted hasta dónde las cosas, y había un sector en este país que quería echar abajo el código de trabajo, la legislación social, todos esos cambios. No lo toleraban, consideraban que era una barbaridad y que había que echar para atrás. Y él hizo resistencia a todo esto. Ahora, vino un periodo para... No fue tan fácil, en mi criterio. Vino un periodo muy duro, en el cual, sobre todo, los comunistas... ¿Cuánto duró eso? Y hablo en primera persona porque yo era chiquillo y me tocó vivir ya esas cosas. Yo nací en el 50, después del 48, pero crecí en ese ambiente. Fue duro, el partido estuvo muchos años fuera de ley, hasta el 75. Eso se fue aflojando, pero fue siempre muy difícil. El periódico se hacía en mimeógrafos ilegalmente, no se podían leer obras de izquierda. Fue un periodo. Y la relación entre don Pepe. No me estoy refiriendo a don Pepe en concreto, estoy hablando de eso, fueron 25 años. Los gobiernos calderonistas que vinieron después tampoco aliviaron la situación del partido, habían sido aliados. Sí, entonces fue un periodo, pero afortunadamente prevaleció el sentido común y no se dieron situaciones que eran previsibles. Por ejemplo, lo mencionan en el video que se hizo, muchos excombatientes venían con el nombre de mi padre escrito en la culata del rifle para matarlo, y lo mencionan incluso en el video, ese tipo de odios, y hubo atentados, sí, el mismo atentado cuando se levantaba el avión. Eso da una idea en qué clima operativo, político y humano también se realizó ese pacto, que como lo dice bien don Pepe, y yo coincido en esto, era digno de Homero, en el buen sentido. Sí. Post Ochomogo, el reencuentro entre don Pepe y... El reencuentro, eso es todo un capítulo muy interesante. Bueno, yo creo que mucho tuvo que ver con la crisis del café que hubo allá en los 60, que los llevó a conversar para ver cómo resolver. Y mi padre consideraba que era posible venderle a la Unión Soviética entonces café, y se iniciaron negociaciones para venderlo con participación de don Max Blanco. Y ahí volvieron, digamos, a normalizar en buena medida las relaciones. Y eso fue muy importante porque me permitió entonces a mí conocer y tratar también a don Pepe. Menos conocí y traté al padre Núñez, pero estuve también en una ocasión en Patio de Agua junto con mi padre allá. Pero con don Pepe sí, porque participé incluso en cosas muy importantes, algunas históricas que no se conocen, que algún día habrá que darlas a conocer también. Don Manuel, ¿pero por qué no nos contás cuando vos llevabas a don Manuel, padre, a la lucha? Para que don Manuel les diera conferencias a los trabajadores, en los compañeros de trabajo. Y el padre seguía estando en ese menjunje de actuaciones también. Sí, 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 claro. Sí. Pero don Manuel, se refiere don José Martí a mucho antes. Efectivamente, don Pepe andaba en motocicleta, eso es conocido, hay fotos de él. Entonces, don Pepe pasaba por mi padre y se iba montado atrás en la moto, subían a la lucha para que mi padre les diera charlas políticas a los trabajadores de la lucha. O sea, esos son otros diarios de motocicleta. No, pero vean ustedes qué interesante. Qué joya, Dios mío, qué barbaridad. Yo quiero otro programa. Por eso a mí no me extraña tampoco cuando a don Pepe le preguntan en el foro, fue un foro que se hizo en el año 2000, no recuerdo el nombre del foro, lo organizó Oscar Arias, por cierto, y le preguntan, bueno, ¿y cómo vislumbra?
¿Cómo vislumbra usted la Costa Rica del futuro? Y don Pepe piensa la respuesta y dice, bueno, pues la vislumbro socialista. Esto sacado de contexto se presta todo, pero no, es que don Pepe era un hombre avanzado y progresista, ese es mi criterio, que tenía un concepto de justicia social avanzado también. Y lo dice así. Y entonces me acordaba yo de esas visitas que hacía a la lucha para darle charlas a los trabajadores. Y me tocó después a mí subir con mi padre varias veces a conversar con don Pepe y a veces a tratar asuntos complejos. Y fue extraordinaria la experiencia y el aprendizaje político de ver este tipo de encuentros y en esas condiciones. Don Rodrigo, ¿extraña este país a un sacerdote político o tal vez a un protagonista como el padre Benjamín Núñez en un ministerio de la presidencia que sepa negociar, que tenga la capacidad de mover a unos y a otros y que sobre todo fomente el diálogo? Estamos viviendo un momento país histórico también. Y yo creo que estamos escuchando biografías e historias fundamentales que podrían ser ejemplos para estas nuevas generaciones. ¿Hace falta un padre Núñez en esta época? Hace falta un padre Núñez, no necesariamente como por su rol de sacerdote, porque incluso hoy la Iglesia no permite a sus sacerdotes ser ministros en los gobiernos, sí, ni tener participación política, tanto que el padre tuvo que dejar la embajada en la UNESCO, así es, precisamente a raíz de que Juan Pablo II pidió que sus sacerdotes no estuvieran en los gobiernos ni en funciones de ese rango. Pero alguien con el carácter de él sí es necesario, pero ese es un carácter que, de nuevo, el carácter es importante, pero también cuál es la propensión en el momento y cuál es la capacidad del hombre para poder distinguir a dónde se pueden hacer puentes. El padre a veces también tenía su carácter, que decía José Martín, sí, pero que, esa capacidad de discernimiento que era muy, muy difícil, era bastante intolerante cuando las cosas no iban por el camino que él quería y metía miedo. ¿Coincide con don Pepe? ¿Vamos hacia una Costa Rica que debería ser más socialista? Sí, y yo quedan, creo que... Me quedan segundos. No, y yo, sí, concuerdo con lo que dice don Manuel, de la opinión de don Pepe de esto, pero de hecho nos hemos ido tirando hacia la izquierda en muchos campos. Yo sé que hay gente que dice que nos hemos ido para la derecha, pero si nosotros vemos las instituciones gubernamentales que tenemos, comenzando por la Caja de Seguro Social, fundada en el 42 o 40 y algo así, me parece a mí que Costa Rica tiene un sistema socializado de medicina admirable aquí y afuera. Aquí nos quejamos todos de la Caja de Seguro Social, pero hay que ver lo que es tener a la Caja de Seguro Social, caramba, y todo lo que eso significa. Sí, así es. Y así por el estilo, el agua, AIA, y así por el estilo, el ICE. Todos criticamos que tienen sus fallas estas instituciones, pero a fin y a cabo le sirven al país y le sirven a la ciudadanía. Hemos hecho Televisión con Sentido con tres hombres supercargas, nada más y nada menos que los hijos de los descendientes del Pacto de Ochomogo, con don José Martí, con, por supuesto, Rodrigo Carreras y don Manuel Mora, y con tres protagonistas que la política necesita cada vez más: a muchos don Pepes, muchos Benjamines y, por supuesto, también muchos Manuel. Y que, bueno, deben de ser apellido Mora, ojalá. Bueno, es que el director de este canal también es apellido Mora. Eso es mera broma. Así que muchas gracias por, de verdad, estar con nosotros y hacer Televisión con Sentido en este canal 15, Universidad de Costa Rica.